¿Qué tal amigos? Yo soy Aje Sainz y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Sé que han pasado unas cuantas semanas sin subir un video. Tengo mis motivos, no crean que es porque no tenía ganas de hacer, sino es algo muy diferente. Pero bueno, en este video no voy a contar sobre eso porque no quiero que esto parezca una novela. Y bueno, comenzando con este video les mostraré el proceso que llevé a cabo para dibujar a Broly Super Saiyan 4. Así es, este personaje en esta transformación, que es lo que a muchos nos hubiera gustado poder ver, por lo menos en Dragon Ball GT, que saliera este personaje y se convirtiera en Super Saiyan 4. La verdad no hubiera estado nada mal. Pero bueno, espero que disfruten el video. Iniciaremos nuestro dibujo con un círculo en el cual dibujaremos una línea vertical a la mitad para poder ubicar la simetría del rostro. En esta línea dibujaremos la boca, la nariz y su ceño fruncido, seguido con sus cejas y ojos. Recordemos que los Super Saiyan 4 tienen el contorno de sus ojos rojos, así que hay que dejarles este espacio. Acomodaremos un poco la figura del rostro y agregaremos unas líneas en su frente para darle profundidad a su cara. El siguiente paso es dibujar su cabello. Comenzaremos dibujándole sus dos grupos de cabello frontales junto con sus dos cejas y arete. Procederemos a terminar de dibujar todo su cabello. Este paso fue de mis favoritos porque el pelo de Broly es muy divertido y entretenido de dibujar, ya que tiene como muchos picos o flecos, como ustedes le quieran decir. Cuando hayamos terminado con este paso, dibujaremos su collar, o no sé cómo se les llame a los collares de personas. Y agregaremos los músculos del cuello y pecho por encima de este. Continuaremos añadiendo sus pectorales y abdominales. Bocetearé un poco su brazo izquierdo para poder ubicar su vestimenta y su cinturón, que es idéntico a su collar. Recordemos que todos sus accesorios de Broly llevan una especie de joya en medio. Pasaré a dibujar su mano izquierda y su muñequera. Al terminar esto, haremos su cola. Continuaremos con el resto de su vestimenta que sale por debajo del cinturón. Haremos su pierna izquierda y nos iremos a realizar su brazo derecho, el cual solo se podrá mirar su hombro, su muñequera y mano. Agregaremos un poco de pelaje saliendo por debajo de sus muñequeras. La última cosa que nos hace falta para terminar el lineado a lápiz es la pierna derecha, así que la dibujaremos. Corregiremos y añadiremos detalles que creemos que deben ser realizados. Y ahora nuestro dibujo está listo para ser remarcado con una pluma. Comenzaremos el iluminado del pelo utilizando un plumón gris bajo para que represente el brillo de este. Para el brillo secundario utilizaré un gris más oscuro y el resto del cabello será pintado con plumón negro. Con un color de madera blanco añadiré un poco más de brillo en el pelo. Pintaremos el contorno de sus ojos rojo y con amarillo sus aretes. Con un plumón color beige iluminaremos su cara. Para su collar estaremos utilizando un plumón amarillo pastel. Para la sombra principal utilizaremos un color de madera anaranjado y para la sombra secundaria un color anaranjado y café combinados. La pequeña especie de joya que lleva en medio será pintada con un color de madera azul. Continuaremos a iluminar su pecho con plumón beige. Para la sombra principal utilizaré un color de madera durazno. Y para la sombra secundaria utilizaré el mismo color pero con café mezclado. Para su pelaje usaré un color de madera rojo y agregaré sombra con un color de madera negro. Sus muñequeras serán iluminadas con un plumón color amarillo pastel y la pequeña gema o joya de color azul. Con un color anaranjado agregaremos sombras a las muñequeras y con café añadiremos más profundidad. En sus manos utilizaremos los mismos colores que usamos en la piel, al igual que pintaremos su cinturón como su collar y sus muñequeras. Para su vestimenta usaremos un plumón rojo viejo. Con un color de madera rojo agregaremos un poco de sombra y con color negro agregaremos una sombra aún más profunda. Añadiremos brillo con un color de madera blanco. Su cola la pintaremos con los mismos colores que usamos en su pelaje. Debido a que su pantalón es de color blanco, solamente necesitamos agregarle sombras, la cual se la daremos con un plumón gris bajito para darle la sombra principal y con un color negro le daremos un poco más de profundidad en algunas ciertas partes. Ahora teniendo ya casi todo terminado, solamente agregaremos un poco de brillo en algunas ciertas partes donde nosotros creemos que debe llevar, como por ejemplo en sus muñequeras o en su piel.
Y así es como nos queda este gran personaje. En mi opinión, me hubiera gustado mucho que hubiera salido este personaje en esta transformación, por lo menos en una película. Espero que les haya gustado el video, amigos. Quiero darles gracias por verlo y también les quiero dar muchas gracias por todo el apoyo que me dieron en el video anterior de Goku Negro, o Black Goku, como quieran decirle. La verdad no sabía que iba a llegar tanto apoyo, pero les debo de dar muchas gracias, amigos, por eso. Alcanzamos 6,000 reproducciones en ese video y ahorita creo que ya está pasando casi a 7,000. Este es nuestro récord en este canal, amigos. Todo gracias a ustedes. Si es que les gustó este video, les agradecería mucho si me pudieran dejar su like. Y bueno, si quieren ver algún otro personaje en algún video, no olviden dejármelo saber en la sección de comentarios. Así que pues bueno, antes de despedirme, voy a mandarle saludos a las personas que me lo pidieron. Saludos para Nito Toons, Francisco Rosal, AG Funky y a AG Adore. Esas personas son las que me pidieron saludos en este video. Si quieren que les mande saludos en mi próximo video, no olviden comentarlo en la sección de comentarios. En general, les agradezco a todos si es que han visto mis videos o si han dejado like o comentario. Es algo que me motiva muchísimo seguir en esto. Como ya les mencioné antes, espero poder seguir subiendo videos más frecuentemente. Ahorita no puedo por unas situaciones. Pero bueno, espero poder pronto ya hacerlo. Trataré de tener un video listo lo más antes posible. Sin nada más que decir, les agradezco muchísimo y nos vemos en un próximo video. Adiós.